¿Qué se siente para ti después de estos 7 años trabajando en este magnífico proyecto? Bueno, muy contento, la verdad, por consagrar nuestro proyecto, porque ya son 7 años y definitivamente es un número bastante importante para nosotros y que nos dice, nos indica, que definitivamente vinimos para quedarnos. Panela creo que es una revista que se da a conocer por sí sola, es muy fresca, muy original, pero sobre todo es así como me gusta a mí, juvenil, así como yo. Es una revista que verá que se preocupa por la calidad de sus lectores y sobre todo por las personas que les gusta ver y leer ese producto como Agua Panela. Los contenidos son súper increíbles, son chéveres, son interesantes, son joviales y nada, que estén pendientes mes a mes de todas las cosas nuevas que siempre le van aportando a cada uno de los lectores. Una revista que da un contenido real, un contenido que está de tú a tú, no un contenido que a veces vemos como que wow, eso no es para mí, sino un contenido que forma parte de nuestro día a día, tanto en la sección Foodie, por supuesto, como en todas las otras áreas que tiene la revista para ti. Porque cada vez tienen mejor material, vienen con todo este año y por supuesto el apoyo incondicional de los fanáticos es necesario para que podamos seguir adelante. Puedes enterarte de 1000 cosas que pasan en Panamá desde esta revista, que además te enteras de una forma un poquito más dinámica y divertida, ¿no? Felicidades a la revista Agua Panela por su 7º aniversario. De verdad, sigan así porque están a otro nivel, la están botando brutal. Contenido fresco para todos los jóvenes. Vas a encontrar desde comida, viajes, tecnología. Es muchísima información, mucho contenido que siempre va a estar disponible en esta gran plataforma. Así que a seguir apoyándola porque necesitamos más plataformas como esta en positivo. No solo una revista, es el sueño de uno de mis mejores amigos, que viene a un país que no es de él a luchar por sus sueños, a hacer lo que le gusta y a salir adelante, y para mí eso es más importante que cualquier cosa y le deseo lo mejor del mundo porque realmente el trabajo duro que hace se merece el mundo y más allá.